estudiantes, colegas, amigos, amigas, muy buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de Residencias en Historia. Les saludo en nombre del decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Patricio Bernedo, y del director del Instituto de Historia, señor Pablo Wiple. Residencias en Historia es una serie de charlas que, organizadas por el Instituto de Historia UC, busca la comunicación y la reflexión sobre la historia. Las actividades son gratuitas y la invitación es abierta a la comunidad general. En esta ocasión, agradecemos el apoyo de la Embajada de Italia en Chile, al Fondo de Cultura Económica y a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy inauguramos una serie de tres charlas dictadas por el reconocido historiador Carlo Ginzburg, titulada En los hombros de los gigantes, Dante, Maquiavelo, Miguel Ángel, Montaigne, que se realizarán los días viernes 4, 11 y 18 de junio. El profesor Ginzburg realmente necesita muy poca introducción, y cualquier introducción que se haga no hace justicia. Profesor emérito de la Scuola Normale Superiore di Pisa en Italia y de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Ha desarrollado una intensa carrera como docente e investigador en universidades europeas y estadounidenses, enseñando e investigando sobre distintos temas, desde el Renacimiento italiano a la historia moderna, a la historiografía. Sus libros, traducidos en varios idiomas, han sido leídos ampliamente, entre ellos el reconocido El queso y los gusanos. Ha recibido los premios Abi Warburg, el Humboldt Forschung, el premio Balzan de la historia de Europa y varios grados honorarios de diversas universidades. Aunque a la distancia, es un honor recibirlo en el Instituto de Historia UC. Hoy, su presentación se titula Auerbach y Dante. Su charla durará 40 minutos y luego tendremos 30 minutos de preguntas que podrán ser enviadas por el chat. Antes de comenzar, un aviso. La charla de hoy cuenta con traducción simultánea al castellano. Para ello, los que estén conectados en el Zoom deben elegir en el botón Interpretación el idioma de la traducción español o el original italiano. Antes de dar la palabra al profesor Ginzburg, nos va a dar unas breves palabras también de bienvenida el embajador de Italia en Chile, señor Mauro Batocchi. Señor embajador. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Mauro Batocchi, embajador de Italia en Chile. Participo con particular orgullo en la inauguración de este ciclo de conferencias organizado en el marco de la Residencia de Historia. Del Instituto de Historia de la Pontificia, del Instituto Italiano de Cultura en Santiago y del Fondo de Cultura Económica. Como ustedes saben, el profesor Ginzburg es un historiador mundialmente reconocido por su trayectoria de renovación de la historia y por haber creado la microhistoria, una corriente que resalta el valor de la cultura regional y local, no considerada en la gran narrativa de la génesis de la civilización occidental moderna. Un intelectual público de grandísimo espesor moral y ético, muy querido en nuestro país, en Italia, pero yo pienso en mucha parte del mundo, gran parte del mundo. Hoy tenemos el honor de escuchar en su voz en vivo y en directo esta charla increíblemente interesante. No me sorprende que esta iniciativa haya tenido una trayectoria tan masiva con participantes desde Chiloé hasta las Islas Canarias. Agradezco muchísimo la coordinación del posgrado del Instituto de Historia UC, la Dirección de Investigación y Posgrado de la Facultad de Letras, de la Vicerrectoría Académica UC, y en modo particular agradezco a los profesores María Montt y Rafael Gaune, profesor Claudio Rolle, y por supuesto, gracias, caro profesor Carlo Ginzburg, por honrarnos con su presencia hoy, dos días después del Día de Italia, de la Fiesta de la República Italiana, que honramos también acá en Chile con un programa digital de muchas horas y un cuento de la Divina Comedia. Muchas personas leyeron la Divina Comedia, distintas partes, Infierno, Purgatorio y Paraíso,
para darle nueva vida a esta enorme contribución a la cultura mundial. Muchísimas gracias y disfruten de las palabras del profesor Ginsburg. Prima di tutto, grazie, grazie. En primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias al embajador Mauro Batocchi. Muchas gracias al Instituto de Historia, a la Pontificia Universidad, al Fondo de Cultura Económica. Gracias a María Montt, a Rafael Gaune y a Claudio Rolle. Es un gusto, es un honor estar aquí. Voy a empezar con dos observaciones obvias. La lectura de Dante tuvo por Auerbach una importancia crucial. Auerbach tuvo una importancia crucial para nuestra manera de leer a Dante. Sobre ambos temas se escribió mucho. Voy a tratar aquí de mostrar que sobre ambos temas hay todavía algo por decir. Voy a empezar por la cronología. Alguien escribió que Auerbach habría comenzado su propia actividad de estudioso ocupándose de Vico. El interés hacia Dante habría emergido solamente en un segundo tiempo. Esta observación no tiene en cuenta ni de la traducción del soneto, tanto Gentile e tanto Nesta pare, ni de un artículo de dos páginas sobre Dante publicado en 1921 en la Neue Rundschau. Ese fue el primer escrito publicado por Auerbach después de la disertación juvenil sobre argumento jurídico. El artículo, escrito en ocasión del sexto centenario de la muerte de Dante, no era un escrito de circunstancia. Evocando implícitamente el ensayo de Walter Benjamin, Destino y carácter, aparecido pocos meses antes, Auerbach empezaba por las palabras de Heráclito. El carácter del hombre es su destino, Daimon. Pero mientras que Benjamin había redefinido los dos conceptos, carácter y destino, subrayando su divergencia, Auerbach, en cambio, subrayó su unidad. En la comedia, observó Auerbach, carácter y destino son una sola cosa. El yo autónomo, así dice Auerbach, cito, es creado por Dios como un ser singular, pero ha recibido la libertad de decidir. Fin de la cita. La singularidad humana y el destino son para Dante fenómenos entrelazados. Cito, el destino es el único juez, el destino es Dios, y la personalidad en sí, ansic, no tiene ningún valor. Fin de la cita. En pocas densas frases, Auerbach desarrollaba implícitamente un paso de las lecciones de Hegel sobre la estética, en el cual se reconocía en el sujeto de la comedia, y cito, la obra más alta que cada hombre tiene que realizar sobre sí mismo, su vida, con la cual él se determina su propio eterno destino. Fin de la cita. Como se ha relevado, a lo largo de toda su vida, Auerbach reelaboró algunas ideas fundamentales de forma casi obsesiva. Esta continuidad es, en el caso de Dante, particularmente evidente. En 1929, Auerbach publicó Dante, poeta del mundo terrenal, un libro que, empezando desde el título y del epígrafe que cita Heráclito, el carácter del hombre es su propio destino, rendía tácitamente al artículo aparecido en Die Neue Rundschau. Sin embargo, el primer capítulo del libro,
aparte de desarrollar la idea que en la comedia la vida terrenal está proyectada en el más allá, anticipaba algunos de los temas y de las categorías fundamentales de Mímesis. La noción de arte de la imitación era introducida como corrección de realismo, definido, cito, una palabra así tan ambigua y con un significado muy cambiante. Auerbach evocaba rápidamente algunas de las transformaciones que el arte de la imitación había conocido a lo largo de la historia. La verdad natural, la auténtica mímesis de una escena homérica, como puede ser el encuentro de Ulises y Nausicaa, no se basa para nada en la aguda observación de casos cotidianos, sino sobre la idea a priorística de la esencia de las dos figuras y del destino que les corresponde. A todo eso Auerbach oponía el núcleo histórico del cristianismo, es decir, la crucifixión de Cristo y los eventos a esa conectados que superan por incredibilidad y por la amplitud de los contrastes aquí comprendidos, toda la tradición antigua, sea esa mítica que pragmática. Y desarrollando una hipótesis formulada por Harnack, Auerbach observaba: la negación y la visión de Pedro, en su contraste paradójico y a pesar de eso evidente, son, sin embargo, el ejemplo más eminente de una situación de hecho que domina la historia de Jesús desde sus principios. Desde el principio, él se mueve entre mofadores malignos y creyentes fanáticos, en un aura compuesta en la manera más rara y sublime y de ridículo. Fin de la cita. Ahora bien, uno de los temas fundamentales de Mímesis, es decir, los evangelios como violación, transgresión de la jerarquía clásica de los estilos, tiene sus raíces en la lectura de Dante. Sin embargo, en Dante, poeta del mundo terrenal, falta todavía un elemento destinado a llegar a ser, en algunos años, un peso decisivo: la perspectiva figural. En el capítulo de Mímesis dedicado a Dante, la emergencia de este tema se registra con un tono objetivo, despegado. Auerbach, de la misma manera que el amadísimo Pascal, pensaba que le moi est taisable, el yo es odioso. Auerbach nunca hubiera subrayado la conexión obvia, aunque no demostrable, entre figura, el ensayo que él publicó en 1938, y el trauma de la emigración. Como judío, Auerbach había sido rechazado de las universidades alemanas. Pero las circunstancias biográficas, como siempre, no explican las características que, al final de la cuenta, son impredecibles de las obras. Se ha relevado muchas veces que un judío asimilado como Auerbach toma conciencia de su propia identidad judía a través de las persecuciones raciales. Karl Löwit, que era también profesor de la Universidad de Marburg, pasó a través de una experiencia parecida. A la persecución antisemita, Auerbach respondió sumergiéndose en el estudio de las maneras en que los cristianos leyeron en el medioevo la Biblia judía, interpretándola como figura y al mismo tiempo prefiguración y verdadera profecía del Nuevo Testamento. Auerbach, si no me equivoco, nunca subrayó que la verdadera profecía era una inversión evidente de la realidad histórica, es decir,
del hecho que una serie de fragmentos procedentes de Isaías y de los Salmos contribuyeron de forma crucial a moldear, o más exactamente a generar, el relato evangélico de la infancia y de la pasión de Jesús. Claro es que Auerbach no tenía ninguna necesidad de subrayar esta inversión, en cuanto él tenía como objetivo solamente analizar la manera en que los cristianos habían leído la Biblia en la Edad Media. Su silencio habría tenido otro significado en el caso en que él hubiese identificado en la perspectiva figural no solo un tema de investigación, sino un instrumento de análisis, en otras palabras, una categoría no solo émica, sino ética, para usar la útil distinción formulada por Kenneth Lipaik. La eventualidad que he mencionado está al centro de la interpretación propuesta por Hayden White en su ensayo Auerbach Literal History, Figural Causation and Modernist Historicism. Causalidad figural y historicismo modernista. Por un lado, White admite que la lectura figural es un ejemplo de expropiación teológica, específicamente cristiana, de la religión judía. Por el otro lado, releva que Auerbach se sirve del modelo del cumplimiento figural como de una trama diacrónica que le permite escribir la historia de la literatura occidental. El cumplimiento figural constituye el principio de mediación entre periodos sucesivos de la historia literaria, o por lo menos entre periodos sucesivos dentro de una tradición literaria común. De hecho, se podría decir que para él, Auerbach, lo que constituye la tradición en cuanto tal es la relación figura-cumplimiento-figura, es decir, una relación genealógica basada en expropiaciones sucesivas. Fin de la cita. Esta expropiación estética explicaría, según White, el hecho de que Mímesis, aún presentándose como una, cita, historia de la representación de la realidad en la literatura occidental, sea un ejemplo de historicismo claramente modernista. Ahora bien, observa White, cita, en el modernismo, la literatura se manifiesta como una forma de escritura que, de hecho, trasciende las antiguas contraposiciones entre dimensión literal y dimensión figurativa del lenguaje, entre discursos basados en hechos y discursos basados en la invención. Fin de la cita. Estamos frente a un retrato intelectual de Auerbach o a un autorretrato de Hayden White. White probablemente rechazaría la pregunta como irrelevante. Republicando su propio ensayo sobre Auerbach en una recolección intitulada Figural Realism, Studies in the Mimesis Effect, Realismo Figural, Estudios sobre los el efecto mimético, White plantea que, cita, la teoría, siendo intrínsecamente conjetural y deliberativa, no puede ser sometida a criterios de falsificación basados en los hechos. Fin de la cita. Aquí no puedo detenerme la convergencia paradójica entre la definición de teoría propuesta por Hayden White, que se considera de izquierda, y la tesis avanzada por los fundamentalistas cristianos, según la cual en las escuelas americanas se debería enseñar contemporáneamente
el evolucionismo y el creacionismo. Pero Auerbach, que a diferencia de White, creía junto con Vico en la convergencia entre verum y factum, habría tomado la referencia a los hechos muy en serio. El tema de Mémesis es, como declara el subtítulo, la representación de la realidad, literalmente la realidad representada, y no el realismo, como suena lamentablemente la traducción italiana. Sin embargo, al centro del libro no está el realismo figural, sino, y citando nuevamente a Auerbach, cita, la contraposición entre las dos tradiciones, la antigua que separa los estilos y la cristiana que los mezcla. Fin de la cita. Para Auerbach, Dante representa la expresión suprema de la mezcla de los estilos, Filmischung, contrapuesta a la separación de los estilos. Una antítesis que aparece más tarde en la contraposición entre Shakespeare y Racine. En el epílogo se afirma que estas dos ideas, junto a la perspectiva figural, son las ideas sobre las cuales el libro fue construido. En ningún momento, por ende, la perspectiva figural se propone como el principio fundante de Mímesis. Esta conclusión no perturba en lo más mínimo ni el valor intrínseco de figura, que es muy alto, ni su importancia en la obra total de Auerbach. Pero sobre ese último punto es útil poder decir algo más. Auerbach estaba convencido que la perspectiva figural que había moldeado en profundidad la lectura de la Biblia en el Medioevo, había inspirado también el apogeo de la civilidad, de la civilización medieval, es decir, la comedia. En ella, escribió Auerbach en el ensayo de 1938, yo cita, las formas figurales son preeminentes y decisivas para toda la estructura del poema. Fin de la cita. Una afirmación ejemplificada por personajes como Catone Uticense, Virgilio y Beatrice. Auerbach llamó la atención sobre esas páginas en el capítulo de Mímesis dedicado a Dante. Pero junto a esta continuidad se abría camino una duda sobre los límites de la validez de la lectura figural del poema dantesco. Así escribía Auerbach. La relación de figura realizada en la cual están los muertos de Dante con su propio pasado terrenal se esclarece en la mejor manera en aquellos casos donde no se realiza solamente el carácter, sino también una significación ya reconocible en la figura terrenal. Sin embargo, poco después Auerbach observaba que, cito, una tal demostración solamente puede darse de forma muy difícil. La motivación que deja implícita es evidente. Gran parte de los personajes de Dante existen para nosotros solamente a través de la comedia. Claro es, continuaba Auerbach, cita, en los casos en que se otorga esa demostración, se puede reconocer la fundamental concepción dantesca del individuo sobre la tierra y en el más allá. Y el carácter y la función del hombre tienen su lugar preestablecido en el orden divino, que en la tierra es figurado y en el más allá se realiza, es realizado. Fin de la cita. Pero este homenaje al tema central de su ensayo juvenil, inspirado por Hegel, la unidad de carácter y destino dentro de la comedia, daba espacio en la conclusión del capítulo a una distinta conclusión, aún formulada siempre en un lenguaje hegeliano. La obra de Dante ha realizado la esencia figural cristiana del hombre
y realizándola la destruyó. El poderoso marco se rompió por la fuerza de las imágenes que ese marco enmarcaba. Algunos años después, en el ensayo Motivos tipológicos de la literatura medieval, Auerbach hizo un paso más allá, tomando cautamente las distancias de la posición elaborada en los años antecedentes. La perspectiva tipológica o figural, escribió, no es la única, sino uno de los muchos modos posibles para buscar la comprensión de Dante. Fin de la cita. Voy a tratar de demostrar que uno de estos modos posibles, es decir, un camino alternativo a la lectura figural de la comedia, se encuentra escondida en los escritos de Auerbach. Voy a tratar de traerla a la luz. Voy a empezar con la disertación que Auerbach publicó en 1921, titulada Sobre la técnica compositiva del relato en Francia y en Italia. Al final de la introducción, Auerbach vuelve a hablar de Dante, al cual había dedicado el breve artículo aparecido en ese mismo año. Desde el punto de vista del contenido, observó Auerbach, el relato parece vinculado a géneros medievales como el exemplum, il fabliau, il lai, en la novela Cortés, pero desde el punto de vista de la forma, sea esa interna que externa, el relato nos aparece como, cito, una creación original de Renacimiento, justamente la edad inaugurada por Dante. En la sustancia, uno de los muchos efectos de su espíritu. Fin de la cita. De Dante, de hecho, deriva en la mirada apasionada sobre la vida terrenal, la nueva actitud aristocrática que no es feudal, sino individualista, la capacidad de expresar un evento en el plano formal. Fin de la cita. Este escrito juvenil sobre el origen del relato como género literario aparece a primera vista bastante decepcionante. En el plano de la forma, el listado de elementos psicológicos, sociológicos y estilísticos que estarían vinculados a la personalidad de Dante resulta genérico. En el plano del contenido, la hipótesis que tiene que ver con el nexo entre ejemplo, fabliau, lai y relato es argumentado de forma insuficiente. Sobre todo, la oposición entre forma y contenido aparece rígida y artificial. Hoy en día nos esforzaríamos de explicar la emergencia de un género literario como el relato, buscando una perspectiva unitaria fundada sobre categorías capaces de mediar entre forma y contenido. Nos moveríamos más bien en dirección de la morfología, que seguramente no es una idea reciente. En ese mismo año, 1921, se publica una nueva traducción alemana del Decamerón, editada por Albert Veselsky, acompañada por una amplia introducción de André Joldes. En ella, Joldes subrayaba la importancia por el relato de formas sencillas, simples, como, cito, el refrán, la adivinanza, el lema, el tratado de ironía, Witz, y muchas otras. Fin de la cita. Por razones cronológicas, Auerbach no pudo tomar en cuenta las observaciones de Joldes y viceversa. Sin embargo, algunos años después, Auerbach hubiese podido leer el libro que Joldes anunciaba implícitamente en la introducción al Decamerón. Formas sencillas. Aparecido en 1930 y después olvidado,
forma sencilla fue redescubierto a principios de los años 70. Existen traducciones en distintas lenguas. Dos de los capítulos más brillantes de este libro, hoy en día justamente famoso, tratan, a partir de un punto de vista rigurosamente morfológico, de formas simples cercanas al relato, el caso, casus, y lo memorable. En el capítulo dedicado al caso, se menciona rápidamente el exempel y el beispiel. En las huellas de una aguda indicación de Hans Jörg Neuscheffer, uno tiene la tentación de combinar la perspectiva morfológica de Yoles y la perspectiva histórica de Auerbach, explorando las conexiones morfológicas e históricas entre los elementos de la configuración que hemos visto delinearse poco a poco. El ejemplo, el poema de Dante, el relato. Ejemplo es un término ambiguo que denota dos tradiciones distintas, aunque quizás también entrelazadas. Por un lado, una tradición pagana, ejemplificada por Valerio Mastro, basada en hechos y dichos ejemplares de hombres famosos. Por el otro lado, una tradición cristiana, transmitida a través de prédicas o de conjunto de ejemplos destinadas a los predicadores, basados en hechos o dichos atribuidos a hombres y mujeres muy a menudo oscuros que aparecían a los vivientes para amonestarlos, describiendo su propia condición ultraterrenal. Estas dos tradiciones, aun cuando muy distintas, tenían un elemento común. Ambas se basaban sobre nombres propios, famosos o oscuros, que demostraban la autenticidad y por lo tanto la reconocida importancia del ejemplo. Los nombres propios de personas y menos frecuentemente de lugares pueden ser considerados como una característica específica, aunque no siempre presente, del ejemplo como género. Vamos a intentar acercarnos a la comedia siguiendo esta pista, esta huella. En uno de sus últimos escritos, Gianfranco Contini se detiene en la importancia crucial de nombres propios de personas y de lugares en la comedia. ¿Es posible servirse de nombres propios para responder a la pregunta recurrente que nunca encuentra una respuesta adecuada sobre el género o subgénero literario en el cual encajaría la comedia? Como relevó Alessandro D'Ancona en un estudio pionierístico, la comedia parece a primera vista poder derivar a textos medievales que describen bajo forma de visión el viaje en el más allá y las alegrías y los dolores del más allá cristiano. Pero se trata de una semejanza superficial. Una diferencia sustancial llama la atención. En esas visiones, el más allá es populado por muchedumbres de almas sin nombres. Dante, en cambio, nombra a todas las almas con las cuales habla, empezando por Francesca da Rimini. Y además, llegando al final del Purgatorio, en un fragmento dramático, el poeta Dante nombra al personaje Dante, disculpándose de eso justo después. Dante comparte las emociones de las almas, discute con ellas, abraza una, golpea a otra. El odio, una de las fuentes de inspiración más potente de su poesía, implica necesariamente nombres propios. La relación íntima, personal, entre Dante, poeta y personaje, y las almas del ultretumba es uno de los elementos que hacen de la comedia, como los lectores más perspicaces entendieron inmediatamente, una obra única y de difícil clasificación. Sin embargo, una clasificación provisoria se puede intentar.
tratando de aproximarse, formularía el hipótesis que el poema de Dante se pueda colocar en la intersección de dos tradiciones distintas, las visiones del ultratumba y los exempla. Pero hay algo que precisar, hay algo descontado. En el marco del poema, el exemplo perdió sus normales connotaciones moralistas. Ulises, castigado en el círculo de los fraudulentos, llega a ser el símbolo de la sed humana de conocimiento. La adúltera Francesca da Rimini cuenta los inicios de su propio amor con su cuñado, haciendo caer a Dante en deliquio y poniendo en gran vergüenza un culto comentador del inicio de 1900 que no podía explicarse el hecho de que faltara una condena moral hacia la pecadora. Y podríamos continuar. Vamos a decir que sin la reinterpretación de los exempla hecha por Dante, el relato como género literario nunca hubiese emergido. Esta frase evoca deliberadamente una frase de Mimesis. Cita: sin la comedia, el Decamerón no hubiese podido ser escrito. Fin de la cita. Boccaccio, sigue Auerbach, aprendió de Dante la capacidad de capturar el mundo de los fenómenos, cita, en toda su complejidad, para poderlo después reproducir en un idioma flexible y expresivo, a través de la fuerza de Dante, que hizo posible retratar todas las muchas figuras humanas que se manifiestan en su obra, Farinata y Brunetto, Pia de Tolomei y Sordello, San Francesco y Cacciaguida, haciéndolas emerger de su condición particular y haciéndolas hablar cada una en su propio idioma, llega a ser posible para el Boccaccio hacer lo mismo para Andreuccio y el monje Cipolla o su siervo, para Chapelletto y el panadero Chiste, para Doña Lisetta y Griselda. Fin de la cita. Como se puede ver, Auerbach entendió la importancia decisiva de los nombres propios, tanto en la comedia como en el Decamerón. Pero se fijó también que tal paralelismo implica una profunda discontinuidad. Cita: la unidad figural del mundo terrenal se rompió en el momento en que, en la obra dantesca, conquistó el pleno dominio de la realidad terrenal. Boccaccio, en el momento en que quiere representar la entera y compleja realidad trágica de la vida, renuncia a la unidad del todo. Para mostrar esa divergencia, Auerbach subraya el modo distinto en que Dante y Boccaccio enfrentan el tema del Eros. Próxima cita. En la historia de Francesca da Rimini, Dante, coherente con su carácter y al momento de su desarrollo, había representado lo grande y lo concreto en las historias amorosas que Boccaccio quiere conducir trágicamente o noblemente. Prevalece lo aventuroso y lo sentimental. Dante ha dejado de mencionar las circunstancias en las cuales Francesca y Paolo son sorprendidos por el marido. Fin de la cita. El que ponga cabeza a las condiciones en que Auerbach escribió por Mimesis, lejos de grandes bibliotecas, no se va a sorprender del hecho de que aquí falte una referencia a las páginas de las exposiciones sobre la comedia, en la cual Boccaccio habló de las circunstancias no mencionadas por Dante, en las cuales Francesca y Paolo son sorprendidos por el marido. Justamente esa página, que alguien ha definido el relato 101 del Decamerone, trae un elemento más a favor de la argumentación de Auerbach. El cuento de Boccaccio se abre con una crítica hacia Dante,
La descripción del enamoramiento de Paolo y Francesca que se lee en la comedia es, dice Boccaccio, una ficción, una invención basada en la mera posibilidad. Próxima cita. Yo creo que eso más bien es ficción formada sobre lo que era posible que hubiese pasado, mas yo no creo que el autor Dante supiese que así fuera. Fin de la cita. Al principio de las exposiciones de la comedia, Boccaccio había presentado a Dante como el que dice la verdad y se había esforzado para alejar de palabras como poeta y fingo toda cercanía con la esfera de la mentira. Aún más significativa la insistencia de Boccaccio en declarar que la versión de la historia de Francesca da Rimini, por él relatada, era, de forma diferente de la inventada por Dante, totalmente verdadera. Uno es tentado de leer en esta reescritura del episodio de Francesca un símbolo de la relación ambivalente de Boccaccio hacia Dante, una relación nutrida de admiración, imitación y competición. El Decamerón, esa comédie humaine avant la lettre, sería inconcebible, como notó Auerbach, sin la comedia. Sin embargo, tanto los relatos de Boccaccio como el poema de Dante serían inconcebibles sin los exempla. Exempla. ¿Pero cuáles? En su Literatura Europea y Medioevo Latino, Ernst Robert Curtius habló largamente de la importancia de los exempla en la comedia, pero desde una perspectiva muy distinta y mucho más cercana de la que hemos hablado acá. El capítulo de Dante sobre el libro de Curtius comprende dos párrafos distintos, uno destinado a las figuras ejemplares procedentes de la mitología pagana, del Viejo y Nuevo Testamento y de la historia romana, el otro a los personajes de la comedia, por la mayoría de las partes no conocidos o muy poco conocidos y procedentes de la historia contemporánea. Curtius no relevó que la presencia de esos personajes, que también a su manera eran ejemplares, reenviara a la tradición del exemplum cristiano. Pero hay algo más. La misma idea del viaje en el más allá circulaba en aquel entonces como ejemplo. Un franciscano irlandés que hacia mitad del siglo XIII encontró en París Bonaventura da Bagnoregio, conocido después como San Bonaventura, escribió una recopilación de exempla destinada a los predicadores. En la segunda parte, dedicada a las alegrías del paraíso, se lee un exemplo de alrededor de 20 líneas intitulado De visione Josafat. Un joven, atormentado por los estímulos de la carne, invoca a Dios y tiene una visión. Se ve transportado en el más allá por algunos hombres venerables, a quibus dam viris venerabilibus raptum, ve los tormentos del infierno y las alegrías del paraíso. Aquí él quisiera detenerse para siempre, pero una voz lo amonesta. Él lo logrará solamente después de muchos esfuerzos. Una nota marginal del manuscrito señala la fuente del ejemplo. La versión latina de la vida de Barlaam y Josafat. Se trata de un anillo de una larga cadena de traducciones y reconstrucciones en griego, en georgiano, en árabe, que, recorrida al revés, conduce a una vida de Buda. No sabemos si Dante haya conocido ese ejemplo en una versión cualquiera, pero no parece arriesgado afirmar que tanto el marco como los muchos episodios de la comedia, que es un poema basado en el viaje en el más allá de un individuo al mismo tiempo único y ejemplar, estén basados en una profunda reelaboración del exemplum como género, en su dúplice versión, pagana y cristiana.
Esta hipótesis relabora ideas y observaciones procedentes de los escritos de Eric Auerbach y de Ernst Robert Curtius. Las relaciones personales y científicas entre los dos estudiosos fueron complejas. En el seminario de Princeton de 1949, al cual ambos participaron, Curtius se dirigió a Auerbach de forma agresiva, quizás incluso arrogante. Para complicar ese diálogo entre el judío forzado al exilio y el no judío que había elegido las migraciones internas y sus inevitables concesiones, se agregó una profunda divergencia de enfoque. En la reseña puntual y quisquillosa a Literatura Europea y Medioevo Latino, Auerbach se fijó la falta de referencia a su propio ensayo figura, advirtiendo que se trataba de un trabajo escrito a Estambul y por lo mismo insuficiente desde el punto de vista de la erudición y de la información bibliográfica. Pero en el caso de Curtius, obviamente, no se trataba de ignorancia bibliográfica, sino de silencio voluntario, deliberado. Su interpretación del personaje de Beatrice ignoraba su dimensión figural, un límite, observó Auerbach, debido a un más general, cito, malentendido de la tradición hermenéutica cristiana en su dimensión histórico-literaria. Fin de la cita. Era una crítica que apuntaba al corazón del proyecto de Curtius. Curtius había implícitamente dejado caer un posible diálogo sobre la noción de perspectiva figural. El otro diálogo posible, alrededor del ejemplo, ni a sus implicancias, ni siquiera empezó. En el paraíso de Dante, el filósofo averroísta Sicilio di Bramante está sentado cerca de Tommaso de Aquino, con el cual había tenido divergencia cuando vivo. Para Dante, que habla en nombre de Dios, las divergencias humanas se reconcilian a través de la verdad divina. Sin embargo, para los que se conforman con la aspiración a la verdad, las divergencias nunca se borran. Un diálogo que nunca empezó puede transformarse en un elemento de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ginsburg. Es muy impresionante escucharlo. Quisiera partir con las preguntas. Y tenemos una primera pregunta que está en italiano, así que le pediría al profesor Claudio Rolle que la lea, de Danilo, que está en el chat. Claudio. Grazie, Carlo. Cerco di trasmettere la domanda, ecco, però non riesco a trovarla. Vediamo se... Ecco. Danilo Sousa Ferreira scrive, egregio professore Ginsburg, oltre all'analisi dantesca di Auerbach, lo scrittore argentino Borges realizza un... El escritor argentino Borges realiza en la obra Nuevos Ensayos Dantescos. ¿Es posible buscar un paralelo entre ellos? Esta es la pregunta que hace Danilo Sousa Ferreira. Bueno, confieso de no poder responder, no saber responder un paralelismo, pero un paralelismo ¿en qué sentido? Entiendo que el que pone esa pregunta tiene una posible respuesta. Vamos a ver si es posible para mí reaccionar a su inicio de respuesta. Muy bien. Quizás José Emilio puede hacer la pregunta directamente. Gastón, debía abrir el micrófono. Ecco, sei oggi? Sì? Sei oggi? Sì, sì. Sì. Ma la faccio in spagnolo, quindi sì, capiscono sì. Tutti. Sì. Bene.
Has mencionado hacia el fin el confronto, digamos así, entre Curtius y Auerbach, donde entra la cuestión de Beatriz, el significado de Beatrice. Esa, mi pregunta iba en ese sentido. Casi todos los personajes que aparecen en la comedia pueden tener una, ¿cómo decir?, una encarnadura real, ¿sí? Que como nombre propio, son todos nombres propios. ¿Qué pasa con Beatrice Portinari como nombre propio? Creo que ella nunca puede desprenderse de su carácter alegórico. En este sentido, si así fuera, quizá Boccaccio también se encontraría hacia el fin el de Cameron en ese dilema, porque Griselda es un personaje imposible en el mundo terreno. Sí. En ese sentido va la pregunta. ¿Dónde la colocamos a Beatriz, a Beatrice Portinari? Sí. En este tan convincente argumento tuyo sobre la terrenalidad finalmente de todos los nombres propios de la comedia. Beatrice sería el único que no, ¿o sí? Sí. Yo digo, bella domanda. Sí, yo digo, muy buena pregunta. Y yo digo que sí. Y digo que sí porque al final del purgatorio, Beatriz se dirige a Dante y lo nombra, llama su nombre. Ese es el único momento del poema en que Dante se le llama por nombre. Es decir, donde el poeta evoca el personaje y los dos se entrelazan. Ahora bien, esa es una irrupción, como diría Auerbach, de la vida cotidiana. Entonces, el diálogo entre Beatriz y Dante. Dante le dice. Entonces, después Dante, el poeta, se disculpa. Dice, sí, bueno, yo me nombré a mí mismo, pero fue una necesidad. Entonces vuelve el poeta después de esa irrupción de lo cotidiano. Entonces es un unicum. Y ahí el que pone la pregunta es al mismo tiempo Beatriz Beata y Beatrice Portinari. Per quanto riguarda Griselda? Y por lo que concierne Griselda, y bueno, ahí es difícil. Ahí es difícil porque está claro que el marco ultraterrenal en el caso del Decameron no existe. Entonces, esta irrupción de lo cotidiano no es posible, porque lo cotidiano está ahí, está ya presente. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a ti, Gastón. Hay dos preguntas que ¿se escucha bien? Sí. Una pregunta de Miguel Sergio Salvador, que quiere saber, Carlos, la relación entre Dante, el personaje literario, como el autor, como hombre mundano y el paraíso. ¿Cuál es la trascendencia de su estadía ante la divinidad? Yo voy a contestar volviendo al tema que yo he evocado anteriormente, es decir, la relación entre Dante poeta y Dante personaje. Ahora bien, este tema para un lector italiano está asociado al nombre del más grande estudioso de Dante en Italia y uno del más grande en el mundo en el siglo XX, es decir, Gianfranco Contini. Ahora, bien, descubrí algunos años atrás con sorpresa que ese tema, exactamente en los mismos términos en que ha sido formulado por Contini,
había sido formulado por Leon Spitzer. ¿Qué significan los mismos términos? Es decir, Spitzer, antes que él, y el mismo Contini, hablan de la relación entre el poeta y el personaje a través de un filtro, que es un filtro literario del siglo XX, y es Proust, para subrayar la distancia. Porque Proust dice, en una carta, hablando de la recherche, entonces hay una relación ambigua, entonces ¿es él o no es él? Ahora bien, para un lector del siglo XX, el punto de inicio para examinar este problema de la relación entre Dante poeta y Dante personaje es Proust, y para subrayar también la distancia. Ahora, curiosamente, Contini, que admiraba mucho a Spitzer, que escribió un ensayo muy lindo cuando Spitzer murió, titulado Tumbó la tumba de Leo Spitzer, pero el ensayo es en italiano. Curiosamente, cuando habla de ese tema, no cita a Spitzer. Pero bueno, yo entiendo que para un lector del siglo XX tiene sentido empezar desde Proust, pero obviamente para subrayar la distancia, es nuevamente la relación émic-ética. Si proyectáramos Proust en la comedia, tendríamos un vulgar anacronismo. No sé si mi respuesta es suficiente. Muchas gracias. Hola, yo voy a hacer ahora dos preguntas. Una de Dante Alberto Alcántara Bujorge, quien dice, gracias profesor, y pregunta, ¿qué interpretación hace Auerbach de lo que parece ser la comunicación de una experiencia mística en algunas secciones del texto de Dante? Quisiera también hacer ahora la pregunta de Susana Rodríguez, quien también da las gracias por la conferencia, y pregunta si es posible leer la Divina Comedia sin conocer el contexto histórico. Gracias. Grazie, grazie per le due domande. Allora, muchas gracias por las dos preguntas. Yo diría que Auerbach no reacciona al elemento místico en cuanto tal, sino como elemento filtrado en la poesía. Aquí yo no quisiera proyectar mi experiencia, mi impresión, que justamente esa, pero para mí Auerbach ve todo eso a través del Dante poeta. Y al final de la comedia, ¿no? me fijé en un ensayo, lo escribí en un ensayo sobre Dante, sobre el tema del relato dentro del relato, he relevado como justamente al final del poema, con esa visión de Dios, pero ya volvía, y aquí hay un imperfecto, ya volvía. Entonces, con eso aquí el poeta, frente a la experiencia mística, toma distancias y digamos que la pone como en un marco, como que rueda igualmente movida el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Pero aquí el que habla no es el Dante personaje, que puede haber tenido una experiencia mística, sino es el poeta que habla de eso retrospectivamente. Y ese verbo imperfecto es uno de los fragmentos sublimes de la poesía de Dante. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta yo contestaría. Bueno, digamos que para un lector italiano la lengua de Dante es una lengua que es al mismo tiempo lejana del italiano que hablamos, aunque hay unos versos como un verso maravilloso cuando la mosca cede al mosquito, que está escrito en el italiano contemporáneo. Pero es una lejanía que es una lejanía, en primer lugar, lingüística. Ahora, en una traducción, esa lejanía
puede borrarse. Lo que permanece es la ideología de Dante. Y eso crea de inmediato una distancia. Con eso no quiero decir que uno que hay que ser dueños del contexto para poder apreciar la sublime poesía de Dante, pero hay un movimiento entre las dos cosas. Es útil saber informaciones sobre el contexto para entender hasta qué punto. Pero, por ejemplo, ahí me van a disculpar, pero hay un momento maravilloso del paraíso donde San Pedro dice, sí, un improvviso scatto. Tiene un repentino movimiento y habla de una persona que no nombra. Colui che usurpa in terra il luogo, el que quita en tierra mi lugar, mi lugar, mi lugar que se mueve solamente al aspecto del Hijo de Dios, ha hecho de mi cementerio una cloaca de la sangre. Ahora, para mí eso es uno de los fragmentos más sublimes de la poesía mundial, y esa mezcla de sublime y de ira, de odio, en relación al que quita el trono de San Pedro, Bonifacio VIII, el Papa que Dante odia, y ese pasaje con la rime de esta cosa sublime a la idea de cloaca, de la sangre y del mal olor, es lo que justamente lo que Auerbach ha denominado en la mezcla de los estilos que deriva de los evangelios, es decir, esa mezcla de lo sublime con lo cotidiano, con lo bajo. Entonces, digamos, Jesús que se mezcla a pescadores y prostitutas, bueno, eso Dante lo retoma y lo transforma en esos pocos versos que acabo de citar, me parecen un ejemplo muy bueno de eso. ¿Milena? Gracias, María. Muchas gracias, profesor Ginsburg. Le quería hacer una consulta. Usted hablaba recién sobre irrupción de lo cotidiano. Y en teatro se habla hace dos décadas mucho de la irrupción de lo real. Y quería saber por qué usa el término cotidiano y cómo se podría entender en relación con esta categoría de lo real más contemporánea. Sí, gracias. Allora, sí, muchas gracias. En realidad ese cotidiano es una cita de Auerbach que insiste mucho en esa categoría. En realidad, aún cuando habla en el subtítulo de Mímesis de realidad representada, toma distancia del término realismo. Y por eso digo que es una lástima que la traducción italiana diga el realismo. Entonces hay como una elección política ahí, que está vinculada con las polémicas sobre el realismo en ámbito marxismo en la época después de la guerra en Italia. Pero en realidad Auerbach no usa el término realismo como una categoría que puede viajar tranquilamente. Mientras que el término cotidiano sí. Es decir, la idea de que hay una realidad cotidiana que irrumpe o que no irrumpe, por ejemplo, en el Hansin, donde tenemos en cambio esa distancia en relación a lo cotidiano, pero en cambio en Dante es muy presente. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Aquí tenemos una pregunta que envía Joaquín Sierra Alta y que retoma algo que ya trataste. Consideramos entonces, por ese detalle de Beatrice, la conjunción entre el texto y la vida real y cotidiana, quizás la comedia representa una pionera forma de modernidad literaria, adelantada a su tiempo. ¿Existe alguna otra marca de modernidad en la comedia? ¿Cuál o cuáles serían? Ma io, dunque, ringrazio per la domanda. Pero yo agradezco por la pregunta, pero
quiero decir que la categoría de modernidad me deja perplejo. ¿Por qué modernidad, digamos, en relación con qué momento? ¿De qué modernidad estamos hablando? Y digamos, ¿es la modernidad de la cual somos contemporáneos? No sé, es una categoría que me parece que no tiene un valor analítico. Entonces yo diría que seguramente Dante habla a nosotros, nos habla. Yo siempre digo que yo soy italiano, entonces considero un privilegio el hecho de poder leer a Dante en mi lengua materna. Cuando Dante dice de Arnaud Daniel, el poeta provenzal, el mejor errador de lo hablar materno, el herrero del hablar maternal, ese carácter físico de la imagen, pero nuevamente en un contexto, estamos en el paraíso. Entonces esa mezcla de los estilos, una vez más, seguramente es algo que tiene una fuerte resonancia. Esta mañana he leído un ensayo que yo no conocía dedicado a un lector de Dante, es decir, Pier Paolo Pasolini. Pasolini leyó Dante a través de Auerbach, sobre eso no hay ninguna duda. También a través de Contini, obviamente. Contini fue el primero en reseñar a Pasolini como poeta friulano, de Friuli. Pero en la revista Officina, en la revista Officina con la cual Pasolini colaboraba, Auerbach se discute repetidamente. Entonces, en ese artículo de Anna Panicali, una estudiosa que ya murió, que yo conocí y que es muy inteligente, ella hace un ejemplo al cual yo también había pensado. Es un ejemplo procedente del primer film de Pasolini, Accattone. Y en esa película, en un momento hay una lucha, una pelea, de gente popular que se pega. Entonces cuando empiezan, de repente, se escucha la música de Bach. Bueno, eso es Dante leído a través de Auerbach, es decir, lo sublime y lo vulgar mezclado. No hay ninguna duda de que Pasolini ha sido profundamente influenciado por eso. Modernidad. Sí, yo no es que la considere una virtud. Dante no lo necesita. Pero entre sus muchos lectores seguramente está también Pasolini. Gracias, Carlos. ¿Te puedo hacer tres preguntas? Sí, ok. Una de Graciela Calla, que dice, ¿es posible leer una cartografía terrenal a partir de los nombres propios de la comedia? Una cartografía a partir de los nombres propios de Dante. Sí, sí, pienso que sería interesante. Sí, yo creo que sería interesante. Creo que sería interesante en el sentido de poder reconstruir de alguna forma los desplazamientos, no solamente los desplazamientos físicos de Dante, sino también las noticias que le llegan a él. Seguramente existe esa idea de Dante de los epitafios. Hay un verso maravilloso. Siena me hizo y me deshizo mi maremma. Es decir, una lápide, una vida resumida en un verso solo. Siena y la maremma. Dante estuvo en ambos lugares. Es probable que sí, habrá estado en algún momento también en la maremma. Pero bueno, son esos nombres que evocan también la vida cotidiana, la vida terrenal, como dice Auerbach. Entonces creo que esa cartografía sería efectivamente interesante. Gracias, Carlos. Acá otra de Luis Manuel Montero, que dice, Auerbach y Curtius
recogen referencias a los fondos de los imaginarios franciscanos y musulmanes que subyacen como hipotexto en Dante. ¿Qué nos puedes decir en torno a esto? Allora, in effetti, qui... Bueno, efectivamente, eso es un terreno sobre el cual yo soy ignorante. Sé que efectivamente se han hecho unos estudios para tratar de encontrar una posible genealogía muy indirecta que vincula la cultura musulmana con Dante. Claro es que para Dante, Muhammad es una figura que está en el infierno, entre lo que se minan escándalos y divisiones. En Muhammad y cerca de él, Ali, emergido hasta la cara, a través de, descrito a través de una deformidad física. Claramente para Dante el mundo musulmano es algo, no solamente muy lejano, completamente extraño, lejano, pero algo puede haber llegado a pesar de ese anti-islamismo declarado, algo puede haber llegado del mundo islámico, pero aquí no tengo la capacidad de responder. Si se puede desarrollar más la idea de mímesis y su vinculación con el modernismo en Auerbach. Si existe una teoría de la historia, esa pregunta la hace Valentín Palomé. Cioè, quindi il rapporto fra l'idea di mimesis e l'idea di modernismo? Sì, 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 in Auerbach. Ecco, allora, di nuovo, qui siamo... Bueno, nuovamente, antes si hablaba de modernidad, ahora estamos hablando de modernismo. Ahora, modernismo, ¿cómo podemos traducirlo para que estar en un terreno más concreto? Quizás podríamos decir lo que se llamaba el arte de vanguardia del siglo XX, eso sería el modernismo. Ahora, Auerbach es contemporáneo de los expresionistas. No me parece que él haga referencias al expresionismo pictórico, no recuerdo ninguno. Claro, es un contemporáneo de Benjamin. Pero digamos que Auerbach no recorre el terreno de la teoría. Su ensayo más teórico, que es Figura, que es un ensayo estupendo, es pensado también como un ensayo histórico. Entonces la teoría está abajo, está como que escondida, es su subtexto. Gracias, Carlos. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es de Gabriela Maraza y da las gracias por compartir el conocimiento. Y su pregunta es, ¿cómo acercar la Divina Comedia a los niños? Y ella habla escribe desde Argentina y dice, en Argentina no se estudian los colegios. ¿Hay alguna edición que usted conozca para introducirla a los más jóvenes? Dunque, sí. Sí. Allora, non è, bueno, non sono tanto no estoy tan capaz de responder. Entonces yo entiendo que la mejor introducción, quizás el libro de Auerbach sobre Dante, es un libro quizás demasiado largo, quizás implica una distancia cultural. Quizás los ensayos de Contini seguramente son muy complejos. Debo decir, es una pregunta a la cual no sé mucho contestar. Pero lo que yo propondría al que hace la pregunta es de tratar de leer la comedia y ver cuáles son los obstáculos que encuentra. Bueno, en primer lugar hay que ver en qué idioma, pero en cualquier idioma intentarlo. Ver si, a pesar de todo, Dante captura el lector o la lectora a pesar de todo. La segunda pregunta es de Araceli de Tezanos y pregunta
si se podría establecer una relación entre la posición de Auerbach sobre la comedia como origen de la novela y la idea de Bakhtin. La novela nace cuando la risa destruye la épica y la transforma en comedia como en Aristófanes. Hey, devo dire che non avevo pensato a questa. Tengo que decir que no había pensado en esa posible conexión. Entonces yo agradezco mucho lo que hicieron esa pregunta. Efectivamente vale la pena reflexionar sobre eso. Yo no recuerdo. Bueno, la única posibilidad sería que Bakhtin haya leído a Auerbach, pero no recuerdo citas de Bakhtin sobre Auerbach o menciones. Francamente no recuerdo. No digo haberlo leído todo, pero se podría pensar en posibles fuentes comunes. Aquí, pero, solicitado por esa linda pregunta, me pregunto si el libro de Holles no podría haber sido leído por ambos, porque naturalmente Bakhtin leía el alemán, así como Auerbach, que era alemán de nacimiento. Entonces, Holles es un personaje extraordinario del siglo XX, fue en juventud amigo de Avi Vargo, escribió ese libro muy lindo, Formas Sencillas, se convirtió en nazi y al final de la guerra se mató. Una figura trágica. Ese libro yo recuerdo que lo leí en francés en los años 70 cuando fue redescubierto. Y es un libro que no hace mucho tiempo fue traducido al inglés. Es un texto clave de la morfología literaria. Ahora, el interés de Bakhtin hacia la morfología es evidente, le llega a través de Goethe. Pero digamos que Holles naturalmente también se refiere a Goethe. Pero esa posibilidad de que Holles sea un elemento común entre Auerbach y Bakhtin existe. Silencio. ¿Ahí? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Después conversaremos sobre la traducción española de Holles. Aquí tenemos una pregunta que plantea Juan Ávila a propósito del tema de Dante y su obra. ¿Qué apreciación tiene usted de que la Divina Comedia haya sido escrita en el dialecto toscano en vez de latín? Y luego hay otra pregunta de Arturo Mota, que pregunta, ¿cuál fue la influencia de la comedia en el Renacimiento? ¿Y quiénes fueron los principales renacentistas influenciados por Dante? Son temas muy claros. Esta scelta... Ahora bien, esa elección... Bueno, Dante efectivamente eligió tomar esa decisión y fundó, a través del vulgar ilustre, como lo llamaba, fundó la lengua literaria italiana. Y fundó, digamos, el italiano. Porque no hay ninguna duda que sin Dante el italiano, así como lo tenemos hoy, no existiría, ¿no? Tendríamos muchos dialectos, pero no la lengua italiana. Entonces esa frase retórica sobre el padre Dante que yo nunca voy a usar, entre comillas, pero eso es lo que significa. Lo que concierne, en cambio, las evocaciones de Dante en el Renacimiento, el más obvio es Miguel Ángel. La parte baja del juicio universal con Caronte, etcétera, no se puede pensar sin una lectura de Dante. Y sabemos también, ahora no quisiera equivocarme, pero creo que es Vellutello el comentario que Miguel Ángel lee. No quisiera equivocarme en este momento. Pero digamos que Dante es muy importante para Miguel Ángel, sobre eso no hay ninguna duda.
Después están las ilustraciones de Botticelli, pero Botticelli parece ya muy lejano de Dante y de la comedia, mientras que el diálogo a distancia de Miguel Ángel con Dante es seguramente muy impresionante. Sí, ya falta, queda poco. De muchas preguntas por el chat, así que te hago una de Camilo Grossi, que quisiera saber si en Auerbach arriba cierta conciencia de su propia identidad judía en medio de los episodios de persecución a este pueblo. ¿Existe una mirada precisamente sobre lo judío en la comedia, a sabiendas de que este expresa también en gran medida el antisemitismo histórico del contexto en que fue originada? Sentiva mal, yo he sentido fino a... Se escuchó mal. Bueno, eso es obviamente, como dije, una cosa que se puede leer entre las líneas del ensayo Figura, que él escribió en 1938 y salió a la prensa. El ensayo fue en alemán y salió en una revista italiana, Archivum Románico. Si hubiese llegado en Italia algunos meses después, no lo hubiesen publicado, porque ya hubiesen existido las leyes raciales y racistas del régimen fascista. Entonces, un judío como Auerbach no hubiese podido publicar. Pero él, desde Estambul, manda el ensayo, y el ensayo se publica en la primavera del 38. Después, en el otoño, llegan las leyes fascistas en contra de los judíos. Entonces, él... como Karl Löwit, que es otro exiliado, digamos que los dos se conocen, se encuentran en Roma, después Löwit va a Japón al exilio y Auerbach en cambio va a Estambul. Bueno, ambos de alguna manera descubren su propia identidad judía a través de la persecución. María, yo creo que... Sí, estábamos con un tema de audio. Bueno, yo quisiera agradecer la participación del profesor Ginsburg, de tantas preguntas que hay en el chat, que lamentablemente no vamos a alcanzar a responder en esta ocasión. Y desde ya, digamos, y agradecer también las respuestas que ha dado el profesor, que ha sido muy interesante cómo se han ido abriendo distintos temas. Y desde ya dejarles invitados el próximo viernes para la siguiente charla del profesor, Plasmar al Pueblo, Maquiavelo, Miguel Ángel. Esta grabación quedará disponible en el canal de YouTube de nuestra facultad. Ahora está en italiano y pronto subiremos la versión en castellano. Así que con eso darles las gracias a todos y especialmente al profesor Carlos Ginsburg por su fascinante y estimulante charla. Muchísimas gracias.